Bienvenidos amigos a un nuevo programa de El Pato Televisión. Hoy viajamos hasta la provincia de Santa Cruz para conocer todos los detalles de la fiesta de la trucha Steelhead. Ya está en todos los kioscos del país revista El Pato de Mayo. Pescamos grandes salmones en Calafate, también dorados en La Paz, pejerreyes en La Picasa. Nos adelantamos a la temporada de caza menor y te contamos lo que fue la Brama 2023 en La Pampa. Revista El Pato. Pedila ya en tu kiosco o disfrutala digitalmente en www.revistaelpato.com. Revista El Pato. Una revista bien nuestra que no te la podés perder. Ya se lanzó la octava edición del Super Bingo del Pescador. Super recargados. 42 lanchas listas para navegar. Sorteos diarios, quincenales y mensuales. Sorteo final 9 de diciembre. ¿Dónde? En Puerto Gaboto, Santa Fe. No es necesario estar presentes. Transmisión en vivo por América Sport. WhatsApp 3464-506286. Nuestras redes sociales, Instagram, Super Bingo del Pescador OK y Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Hola amigos del Pato, esta vez la pesca nos trajo a la provincia de Santa Cruz, al mítico río Santa Cruz, la localidad Comandante Luis Piedrabuena, donde está la famosísima fiesta de la trucha Steelhead, que además ahora se ha enriquecido con la aparición de los salmones. Estamos con Fabricio, que nos va a contar un poco de esta fiesta. ¿Cuántos años hace que se viene realizando este acontecimiento? Bueno, este acontecimiento se viene realizando las primeras fiestas desde el año 2000. Comenzaron como con la fiesta nacional de la trucha, que es la fiesta que aún se mantiene, la rotativa entre distintas ciudades patagónicas. Y con posterioridad comenzaron las primeras fiestas provinciales de la trucha Steelhead, hasta luego transformarse en la fiesta nacional de la trucha Steelhead, o sea, la actual, que ya entró en su 19ª edición. Es una fiesta muy convocante que se realiza en el mes de marzo o abril, de acuerdo a las condiciones de mareas de cada año, y en este caso particular de este año 2023 se realiza el día 24, 25 y 26 de marzo. Bueno, para esto hemos venido y le vamos a ir contando el desarrollo, la pesca y luego los premiados, la entrega de trofeos. Todo vamos a ir viendo en este acontecimiento maravilloso de la provincia de Santa Cruz. Aquí estamos con esta escultura maravillosa de un artista local que viene a representar maravillosamente, espectacularmente, el sentido de la Steelhead. La Steelhead es una variedad de trucha arcoíris que nace en el río, como todas las truchas, pero que migra al mar
crece en el mar, toma un tamaño enorme, toma una fortaleza enorme por el tipo de alimentación y vuelve al río a desovar. Y es por eso se convierte en un trofeo muy buscado por los pescadores, porque tiene una capacidad de lucha y un tamaño espectacular, o sea, difícil de igualar. Esto se da solamente en el río Santa Cruz, muy rara vez en algún otro río, como puede ser Río Grande, como podría ser el río Gallegos, pero muy rara vez, y en Alaska, que es donde es originaria. Así que Santa Cruz y particularmente Comandante Luis Piedrabuena es un destino de pesca calificadísimo por este trofeo. Estamos en la isla Pavón, donde hay una estación de piscicultura, donde se experimenta, está experimentando con especies marinas que ingresan al río, como la lamprea, con especies autóctonas, como por ejemplo la perca, y sobre todo se produce tanto para el consumo humano, o para el trabajo de apicultura, como para la resiembra y el repoblamiento en diferentes lagos y cuerpos de agua de la provincia. Es muy interesante, cuando ande por acá no deje de pasar porque es realmente interesante. La estación de piscicultura en la isla Pavón desarrolla diversas tareas. Una de ellas es la explotación comercial que se realiza por medio de la cría intensiva de la trucha arcoíris. Otra es la investigación acerca de la trucha steelhead, así como desarrollar una función didáctica por la cual distintas escuelas de la provincia visitan el lugar y aprenden sobre las truchas. Estas actividades tienen como objetivo impulsar, incentivar y difundir la piscicultura. Esta es una fontinali, se le ve las aletitas ya blanquitas y después va tornándose un poquito más anaranjadas. Durante nuestra visita a Comandante Luis Piedrabuena, pudimos recorrer distintos atractivos turísticos e históricos de la región, aprovechando también las distintas actividades que se desarrollaron en el marco de la 19ª edición de la Fiesta de la Trucha Steelhead. Durante la jornada de pesca de niños y en familia, se procedió a la devolución de gran cantidad de alevinos de trucha al río Santa Cruz, proveniente de la estación de piscicultura que veíamos hace instantes. ¡Ay, se fueron! Celebrar esta fiesta que nos convoca y que se ha convertido en un atractivo turístico durante todos estos años. Bienvenidos a la 19ª pesca de la trucha Stinger. Esta fiesta viene creciendo año a año y lo pueden demostrar con la cantidad de pescadores que hay, que año a año vienen mucho más. Hoy en la tarde tuvimos la jornada de pesca, la jornada familiar de pesca. Como decía Daniela, antes eran 50 niños habían estado. Hoy alrededor de 150 niños con su familia. Para nosotros desde el turismo, rescatar este trabajo articulado y la camaradería que es el hecho que nos convoca hoy, también nos lleva a la responsabilidad de que hemos venido con parte del equipo de la Secretaría de Turismo, un poco para contarles que vamos a trabajar fuertemente en fortalecer a la pesca deportiva como uno de los principales productos de la provincia de Santa Cruz. Realmente yo también soy pescador, así que estoy ansioso por conocer las zonas, porque tengamos unas excelentes jornadas en torno a este río que es fantástico y a una trucha con tanto valor deportivo como la Steelhead. En los próximos bloques continuamos conociendo los detalles de la fiesta de la trucha Steelhead en Santa Cruz.
volvemos a encontrar. El 13, 14, 15 y 16 de octubre del 2023 volveremos a disfrutar de nuestro amado concurso argentino de pesca del surubí. Más de 22 millones de pesos en premios. Sí, escuchaste muy bien. Y como todos los años, la gran noche de peña, la más grande del país. Ya comenzamos con las inscripciones y los beneficios para nuestros amigos pescadores. Para más información, comunícate al 03482-425-022. ¡Qué mangurullú! ¡Mirá la boca! ¡Mirá qué mangurullú de la boca! ¡Impresionante! ¡Qué dorado! Mirá lo que es la chancha esta, por Dios. Vengan a disfrutar de estas alegrías, surubíes espectaculares, pacubes, en el Santa Isabel, Puerto Paraíso. Itaibaté, Tacapé, Itatí, realmente un paraíso para la pesca deportiva. Las grandes emociones, Conoce toda la línea de cañas que tenemos para vos en 1, 2 y 3 tramos, huecas y macizas, en fibra de vidrio, telescópicas de carbono. Contamos con variedad de medidas y stock permanente. Suri, naturaleza y aventura. Visita www.suri.com.ar. Primer día de pesca en la, bueno, arrancamos con la fiesta, participamos en la competencia y vamos a observar cómo los guardafaunas de la provincia desinfectan los waders y sobre todo las botas de vadeo de los pescadores, porque bueno, digamos, para todo el mundo sabe, y los que no le estamos contando, hay un alga, ¿sí?, que se está propagando y es una medida profiláctica justamente para evitar la dispersión de esa alga o de algún otro tipo de enfermedad que pudiéramos transmitir de un lugar de pesca a otro. Seguramente la gente del litoral no está acostumbrada a esto, pero que está bueno que lo sepamos, porque los mismos cuidados habría que tener en otros lugares. Bueno, hoy en la primera jornada vamos a compartir el día con Pablo. Pablo Godoy, que es, trabaja en turismo, es uno de los responsables de turismo de la provincia, a quien tenemos que agradecer la invitación. Así que vamos a tener un guía de lujo con capacidad de decisión, eso es lo más importante. Esperemos que las truchas también estén adoctrinadas por la gente de turismo. Como se ve, tenemos suerte. Tenemos mucha suerte porque el clima está muy bueno y vamos a usar equipos bastante potentes, ¿sí? Sobre todo para la gente del litoral, la pesca con mosca tiene muchísimas variables y modalidades, ¿sí? Y no solamente con este tipo de equipos, ¿sí?, porque se puede pescar con un equipo de spinning. Acá en los locales hacen spinning con mosca, es decir, se pone una mosca, un chicote de unos 50 centímetros, un plomito, que también se podría hacer con una boya, se hace de esa manera en muchos lagos de la cordillera, se tira y se recoge, porque en definitiva la mosca no deja de ser y funcionar como un señuelo más. Pero acá, usando digamos, lo más conocido, que es la técnica del fly cast, yo voy a usar equipos de una mano, con el cual me siento más familiarizado. Pero en realidad lo más adecuado serían los equipos de dos manos, ¿sí?, que son cañas mucho más largas y que permiten lanzamientos mucho más largos y sobre todo mucho más cómodos. En situación de viento, la técnica de una mano es sumamente cansadora. Vamos a usar shooting, que son unas líneas especiales, cortas, con un running line, es decir, una línea bien finita que justamente es para que corra, se llama running line porque es una especie de, se quiere decir algo así como línea corredera, corredora, para que
deslice bien por los pasahilos, y los shooting que vamos a la línea, que es lo que hace posible el lanzamiento para la gente que no pesca con mosca, es de hundimiento, y de hundimiento muy rápido, porque acá hay que ganar profundidad muy rápido, porque la corriente es bastante fuerte. Es decir, si tuviéramos un lago, no importa, una cuestión de tiempo, hay líneas de diferentes densidades que hunden más lento o hunden más rápido. Acá tiene que ser hundimiento rápido porque la corriente la empuja rápido y tenemos que lograr la profundidad en forma inmediata. Así que es un equipo poco sutil para los que estamos acostumbrados para, en la pesca con mosca, pero en Santa Cruz, dado el viento, dado este tamaño enorme de los ríos y dado el trofeo, estamos hablando del Stilhead o del salmón del Pacífico, que también lo hay, o en otros ríos la marrón que va al mar, se usan equipos potentes, ¿eh? Acá todo es salvaje. Todo es salvaje, el viento, el paisaje y las truchas y los salmones son peces súper salvajes, así que bueno, vamos atrás de eso. Estamos muy contentos por todo lo que se ha trabajado este último tiempo en el desarrollo de propuestas turísticas en torno a los dos corredores que vos nombrabas. Nosotros tenemos una estrategia para la costa, ¿sí?, y para la ruta 40, que es el eje de la cordillera. Nosotros creemos que Santa Cruz no es un destino para un solo viaje, y sobre todo para los pescadores, por la diversidad de ambiente, ¿no? Tenemos esta fiesta que es en marzo, casi un evento bisagra que dinamiza el turismo al finalizar la temporada, pero también tenemos en este río Santa Cruz la fiesta del salmón Chinook, que es en septiembre, ¿no? Santa Cruz, en el eje de la costa, en torno a las áreas protegidas y a las localidades, tiene una propuesta de una travesía que te permite visitar tres parques nacionales, que son el Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino, vinculado a Puerto Deseado, el Parque Nacional Mackenque en San Julián, en Puerto San Julián, y el Parque Nacional Monte León en Puerto Santa Cruz. Y este eje ya te lleva, para los pescadores, a entrar a la provincia desde Chubut, en Caleta Olivia, donde en Bahía, en el Cañadón del Duraznillo, en toda la parte que va por las playas, ya empiezan a tener propuestas de pescas importantes para los que les gusta la pesca del mar, ¿no? Yo siempre digo a los pescadores y sus familias de que vengan y que conozcan nuestros ríos, y realmente tanto el Gallegos como el Santa Cruz, a los que se animan también a ir al norte de la provincia, que descubran el Genimeni, que es un río que está pegado a los antiguos, que es fantástico, ¿no? Y que traten de combinar los viajes con alguna actividad, como ser la visita a Cueva de las Manos, para conocer un poco del patrimonio que tenemos en torno al arte rupestre, la visita a Luis Alfredo Moreno, los que les gusta el senderismo, y van a Chaltén, que pesquen en el lago del desierto, que se animen al río de las Vueltas, a la Leona. Siempre donde uno encuentre un espacio turístico va a encontrar un espejo de agua que te permite pescar. Muchas gracias. Vamos a volver. Vamos a volver. Velocidad. Disfruta de internet con 200 megas por fibra óptica. Conectate mejor y animate a dar el salto con GigaRed. Saltamos o volamos. Náutica Raúl Petrolí. Las mejores embarcaciones para Argentina y el mundo. Se fabrican en el norte santafesino con mano de obra local, tecnología, calidad y resistencia en cada producto. Una embarcación para cada necesidad. Náutica Raúl Petrolí. Ruta 11, kilómetro 791, Avellaneda, Santa Fe. Consultas 03482-621-885. Cooperativa de Trabajo El Amanecer del Virapita Limitada, en Puerto Ocampo. Cabañas totalmente equipadas de 4 a 10 personas, piscina, amplio parque, excursiones de pesca, atención a grupos de pescadores. Reservas 3482-639560, Villa Ocampo, Santa Fe.
Flounder presenta su nueva línea de reels frontales. Conan, Eminence, Rank, Kudos, Warrior. Flounder te acompaña en tu salida de pesca. Visita flounder.com.ar. Continuamos recorriendo el río Santa Cruz, escenario de la 19ª edición de la Fiesta de la Trucha Steelhead en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. ¿Segunda? Segunda, sí. ¿Número pescador Milton? Uno. ¿Uno? Ah, fuiste primero, sí. ¿En la misma zona, Milton? Para aquel lado saqué una y se me fue una más grandecita. Así que bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. A ver si sale. La grande. Chiquitita, Bárbaro. Gracias, señor. Excelente. La grande, ¿dónde está? Y 15. Sí, 32-15. 31, me dio la mía, uno me ganaste por uno. Muy bien, ¿de dónde son, maestro? Acá de Piedrabuena. Ah, bien. ¿La primera de la mañana? La primera de la mañana. Está bien. Y no la última. Bien, fantástico. Tiene un buen porte. Dos kilitos. Gorda, gorda. Sí, tiene una hembra. Capaz que un poco más. Una hembrita. Sí, membrita. Sí, dos kilitos. Un poquito más, 2 kilos. Se la puedo retener ahí para. Bueno, Diego, vamos a volver. Vitalidad terrible, ¿eh? Bien. Insistirle nomás, así este río. Bárbaro. Estoy hace como... ¿Venía a pescar habitualmente este río? El 2005. Ajá. El 2005. ¿Y te llevaste algún premio? La primera vez en la fiesta, ¿eh? Ah, primero. Nunca había venido a la fiesta, sí. Pero siempre vine a pescar al estirje, pero nunca a la fiesta. Ah, mira, buenísimo. Ahora he tenido suerte, porque la verdad es que le vengo insistiendo bastante. Es precioso. Pero bueno, gracias, bien, no bien, ¿eh? Muchas bien. Gracias. No, por favor. Bueno, estamos terminando nuestra participación y acompañamiento de la Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead en Comandante Piedrabuena. Ha sido espectacular la organización. Estamos yendo a la fiesta del cierre, comer el corderito y todo eso con que la gente de la Patagonia siempre disfruta y recibe a los visitantes. Estuvimos visitando y recomendamos la Isla Pavón, la casa histórica del comandante Luis Piedrabuena. Piedrabuena es un personaje fundamental para la soberanía argentina en la Patagonia. Estuvimos conociendo la estación de piscicultura, los estudios que se están haciendo, que son sumamente interesantes, que están abiertos al público y no se pueden dejar de conocer. La gente que pasa por la ruta 3, que van para Ushuaia, que van para el sur, no pueden pasar sin dedicarle uno o dos días a Piedrabuena, porque no solamente hay pesca, sino que hay cosas extremadamente interesantes. Más allá de la Steelhead, que es conocida por todos los pescadores, es un lugar que merece una parada para conocer. Nos vamos a comer el corderito y bueno, le seguiremos contando en otro programa otras andanzas por la Patagonia. Primer puesto con 500.000 pesos, se los lleva, a ver qué localidad. Viajamos o nos quedamos para Leo Andrada, Piedrabuena.
la primera posición. Ahí va, Muy bien, felicitaciones para el ganador. Y yo te voy a contar el primer puesto en categoría Flycat, fiesta nacional de la trucha Stilger, en nuestra querida hermosa mesa comandante Luis Piedrabuena. Te digo que el primer puesto, ¿dónde viaja? ¿Viaja a dónde? ¡A Puerto Madre! 500 mil pesos para... Lo tenemos a Diego Santos. Ahí está. La pieza es 2.556. ¿Sí? Ahí está. Viaja a Puerto Madre. Sí, señor. Decimos gracias a todos los medios locales. Gracias a la revista El Pato, que seguramente estaremos viendo en las redes lo que ha llevado adelante. Agradecemos las atenciones recibidas por los organizadores de esta edición de la Fiesta de la Trucha Steelhead y los invitamos a conocer los bellísimos paisajes de Comandante Luis Piedrabuena en la provincia de Santa Cruz. Gracias por acompañarnos. Dentro de 7 días nos volvemos a encontrar en esta misma señal en otra aventura de El Pato Televisión.